Muy buenos días, bienvenidos a Desde la Vida, el primer programa sobre discapacidad en la televisión abierta y en nuestra sexta temporada. Me parece increíble, ¿no? Que ya hace seis temporadas que estamos acá, gracias a la televisión pública, un programa que parecía que no iba a poder salir ni siquiera al aire. Acá estamos, el programa número 231, cuando lleguemos al 250, vamos a hacer un festejo en el que Gustavo Barón, nuestro productor ejecutivo, se va a disfrazar del sapo Pepe y ya van a ver. Va a ser una cosa espectacular. Walter dice que bueno, que cualquier bondi lo deja bien igual, ¿eh? Bueno, como digo, estamos en la sexta temporada y hoy vamos a ver una nota sobre el centro de día Crede, que queda en Mar del Plata. Vamos a ver ya después de qué se trata. Y nos van a visitar Ana Fontán, que es actriz, y Rodolfo Carnevale, que es director de cine, para contarnos su experiencia en el film El Pozo, que trata sobre una chica autista. Después lo vamos a ver ellos dos. Vamos a ver ahora qué está haciendo Ana. Buenos días, Fena. Buenos días a todos por ahí. También sexta temporada que arrancamos. Hoy en la mesa del profesional vamos a recibir a los responsables, tanto la directora como la editora de la revista Atrapasueños, que es una guía de información sobre discapacidad, que es completamente gratuita y nos van a estar contando las nuevas secciones y todo lo que van a hacer en el transcurso de este año. También vamos a presentar una nota de un taller protegido muy linda que se llama CD1000. Bueno, y a ver qué está haciendo Agus con los chicos del Rincón. Bueno, lo que me acaba de decir Walter, yo primero voy a presentar a Walter y a Melina. Por favor, preséntelos. Melina con su kiosquito que hace cosas hermosas, hace cosas impresionantes. Tenemos siempre digo lo mismo, lo voy a repetir para que quede registrado. Que la profesora no venga y te pida cosas porque después las vende en los boliches de Palermo. Mirá las cosas hermosas que hace con el kiosquito acá. Te voy a hacer ya un carterito que diga el kiosquito de Melina dentro de poco, ¿eh? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Ahora tengo que hacer puntitos. Va a hacer puntitos en la caja. Puntitos en las cajitas estas. Bueno, genial. Cosas divinas hace. Y lo tengo a Walter, que me acaba de hacer una propuesta, yo diría un poco bizarro, es lo que me dijiste. Walter, no sé si para este programa. Me dice, el año que viene voy a ser stripper. Pero, Walter, le digo, ¿cómo stripper? ¿Te parece, pero Walter? ¿Cómo? A ver, ¿cómo stripper? 11 de la mañana, Walter, ¿te parece? No. Está... Ya está más allá del bien, del mal y de no sé qué. ¿Cómo stripper vas a ser, Walter? ¿Pero en zunga? ¿Te quedás en zunga? ¿En mallita? En mallita. Ahí va. A ver, te veo bien, Walter. Estás bien. Tenés que hacer todavía un poquito más de ejercicio y el año que viene salís. Dale. No. Ya está en... Se arma el parlante de este lado. Ahí el kiosquito de Melina y acá le armamos el parlante para Walter. Tienes que te pongo un bafle grande y bailás arriba del bafle. Sí. Cuando nos vamos al corte, ¿cómo es el movimiento? Ah, no. Es una cosa de loco. Te digo, Walter, si el año que viene, si este año no estás laburando en una película, sí, voy a hacer. No me llamo como me llamo. Yo te voy a pedir permiso a vos. ¿Cómo? Te voy a pedir permiso a vos. No, siempre. Tu representante soy yo. Eso es tu vieja y yo. Ahí está, perfecto. Bien. Tu vieja y yo siempre. Dos. Bueno, voy a presentar a los integrantes del Rincón de Arte. ¿Qué dice, profesora? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Son muchos, así que los voy a empezar a presentar ya. Rápido. Daniel, Estela, Diego, Osvaldo, Pedro, Mary, Gaby, Agus, María Silvia y Eugenio. Muy bien. ¿Ellos de dónde son? Son de la es una asociación de padres que se llama DINAD. Es un centro de día y un hogar también. Hay muchos de acá que viven en el hogar. Estamos muchos que viven en el hogar. Muchos latanes están, ¿eh? Muchos. ¿Qué van a hacer? Lo que vamos a hacer... No vamos a la casa porque hay fiesta. De vez en cuando se van porque hay fiesta. Ah, claro. Cualquier cosa en una de esas fiestas lo contratan a Walter de stripper, si quieren. Es una buena. Bueno, miren lo que retomé con el cartón corrugado. Se lo traje a propósito. Volvió el cartón corrugado. Por el verano me dan ganas de juntar cartones, entonces junté el cartón corrugado. Hay otro cartón. Hay otro cartón ahí, Walter, sí. Exacto. Esos son olas de mar. Olas de mar corrugado. Marco Rugado puede ser también. Marco Rugado. Me gusta más así. Listo, ya está. Vamos a ir componiéndolo. Marquito Rugado. Con diferentes cosas. Vamos a trabajar con cartón corrugado. Todavía tengo imágenes del año pasado que nos siguen acompañando. Sí, siempre hay imágenes del año pasado que nos acompañan, por supuesto. Que están por ahí abajo y vamos a hacer una composición. Algunos van a pintar peces, otros van a pintar el mar y entre todos vamos a armar un marco corrugado. Esto es un
papeles para envolver regalos. Pero estos son peces. No, sí, yo digo, pero son papeles de envolver regalos. Son de Navidad que me quedaron. Todo le, no, le quedó de Navidad, encima las cosas que le dieron, va y las iba agarrando, las bolsas, todo. Entonces, había más bolsa que regalo. Quería decirles que, como los chicos de INAD, todos los que quieren participar del Rincón y sobre todo estas vacaciones, pueden llamar al 4521-2770 o mandar un mail a desde la vida arroba tvpublica.com.ar. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver una nota sobre este centro de día, que es un centro de día que tiene orientación deportiva y artística. El deporte y el arte siempre van juntos y ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Lo hemos dicho mil veces en este programa, sí, pero repetimos. Sí. Vamos a ver esta nota del centro de día CREDE, que queda en Mar del Plata. Es un centro de día que tiene orientación deportiva artística y hace 11 años que funciona acá en Mar del Plata. Hay todo un área que es del equipo técnico y actividades, por otro lado, que son de los profesionales, ¿no? De los profes. Hay 6 profesores de educación física, se dividen en diferentes áreas para trabajar. Tenemos la parte de natación, donde hacen, bueno, todo lo que es natación y escuela de surf. Tenemos la parte de fútbol, de básquet. Acondicionamiento físico, que es el trabajo en gimnasio, que está junto con una nutricionista que lleva a cabo la dieta de los chicos. También está la parte de atletismo y yo estoy encargada del área de pádel, tenis y squash, que en el squash se están iniciando. Y bueno, la verdad que estamos tratando de participar en todos los torneos. Utilizamos el deporte porque tienen una gran capacidad de competitiva y les gusta mucho, aparte porque eso, más allá de integrarse a la sociedad, les sirve a ellos porque logran objetivos claros. Vamos a presentar la obra en el Teatro Colón el 18 y ellos se están preparando para eso. Vamos a jugar al fútbol en el Intercolegial de los bonaerenses y lo van a hacer. Vamos al torneo de atletismo y lo hacen. Y bueno, esas son pequeñas metas que lo ayudan después para formarse como personas. Van logrando pequeñas metas para hacer la gran meta que es la vida, digamos. Con respecto a las otras actividades artísticas, hay batería, música, danzas, plásticas. Y la terapista ocupacional, que trabaja en un taller de cueros. Y el profesor de pastelería, que trabaja en un tallercito también. Las clases, básicamente, estamos siempre en contacto con la música a través de los diferentes aspectos. En mi caso, trabajo mucho sobre las letras, sobre los acordes de las canciones, con los chicos que tienen más afinidad y que están tocando ya la guitarra. Mi nombre es Damián Raed y voy a CREDE, toco la guitarra, voy a natación, hago un poco de fútbol, hago un poco así de atletismo, bonaerense y lanzamiento de bala. Y sobre todo equitación y tocar la guitarra. A veces cuando tenemos que por ahí trabajar una letra que suelen algunas ser propias de los mismos chicos, las vamos elaborando, las vamos escribiendo y de esa manera vamos tratando de ponerles música. Lo que nosotros después hacemos es periódicamente juntarnos cada tanto y hacer el proyecto en común. Walter trabaja todo lo que es el aspecto rítmico y yo trabajo lo que sería el aspecto melódico y armónico y nos juntamos periódicamente para poder hacer los ensayos con todos los que forman parte de las distintas bandas o subgrupos que armamos. Considero que es importante el tema de la música porque creo que es una forma de expresión, una forma de vivir, una forma de sentir. Un día yo estoy mal, el otro día uno está mal, uno consuela al otro, bueno, vamos a tocar, vamos que la música tiene que seguir.
Y ese es el espíritu con que siempre mantenemos todo este grupo que funciona, gracias a Dios, viene funcionando hace mucho. Y eso ha ayudado al crecimiento también de nosotros, de ver que se puede hacer música desde otro lado y no a veces siempre de lo que ya conocemos. Dentro de la parte de danza se da la parte de folclore, la parte de tango y una parte más orientada a la expresión corporal. Y los chicos disfrutan mucho de las clases, disfrutan mucho del trabajo en equipo, del trabajo con el compañero y del trabajo expresivo personal. En Credes hago folclore, natación, atletismo, plástica, chocolatería, teatro y danza. A mí me gustan haciendo estas cosas porque me siento bien. La idea nuestra es que nuestros jóvenes adolescentes puedan obtener mínimamente un sueldo en la actividad que están haciendo, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Presentamos un proyecto al Ministerio de Trabajo, quizá esto se apruebe. En cuanto a lo deportivo o institucional, nosotros estamos con un proyecto de una playa integradora, tener esta parte accesible a una playa que en Mar del Plata justamente no existe. Creo que lo más importante que CREDE le da a nuestros jóvenes es justamente la parte de contención. Más allá de que hagas cualquier otra actividad, creo que lo fundamental es hacerlo con amor. Bien, acaban de conocer un centro súper completo en la ciudad de Mar del Plata. Pero lo interesante de esta institución es que está trabajando en el proyecto de playa accesible ahí en la ciudad de Mar del Plata, que es para que en la ciudad misma tengan una playa todas las personas con discapacidad o con movilidad reducida, tanto temporaria como permanente, pero que puedan acceder y llegar a meterse en el mar, a estar en la playa, que hoy en día no hay. En verdad, nos contaba la doctora Cotignola que hay una playa en La Perla, pero que no está del todo adaptada. Que ya nos vamos a meter más en este tema con la doctora, que es parte de una ley, de un proyecto, pero esta institución ya trasciende, digamos, todos los chicos que concurren en el trabajo de la integración. Están trabajando para la integración y para la inclusión de toda la población de la ciudad de Mar del Plata. Y esto es súper importante. Vamos a un corte y enseguidita volvemos con más Desde la Vida.